Otro día más confinados, utilizando el papel de váter como sustrato. Menudo invento. Pero seguramente, si me estáis siguiendo, más de uno ha encontrado la piedra filosofal en el papel de váter. Vale, vamos a colocar un buen lecho de papel de váter que va a ser como el sustituto del sustrato o del algodón, la guata que de niños, a mí por lo menos en el colegio, te hacían pues, poner en un poquito de algodón unas semillitas de alubia, lentejas y ver cómo germinan, cómo salen las dos primeros cotiledones, las hojas verdaderas, las raíces. Eso os propongo. Toda la familia, os vais a poner como energúmenos a localizar semillas vivas, semillas activas, es decir, activas quiere decir que van a derivar en una germinación y la creación de una nueva planta. Y bueno, ideas, sugerencias de semillitas que podéis encontrar en casa. Calabaza, si tenéis un cachito de calabaza, ya sabéis que la calabaza dentro esconde infinidad de semillitas. Venga, semillitas a nuestro algodón, que obviamente lo vamos a humedecer, ¿eh? Venga, vamos a humedecerlo antes, así, sin crear charquito, para que las semillas estén bien hidratadas. Ponemos unas semillitas de calabaza. Aquí, un pimiento, venga. Mira, poca semilla tiene el pimiento este. Serán híbridos. No esperar luego que de estas plantas os salga nada comestible, ¿eh? Porque los híbridos no suelen derivar en buena, en generar plantas que sean vigorosas y que prosperen. El limón no tiene semilla, pena. A ver el tomate. A ver si le quitamos alguna semillita al tomate, efectivamente. Aquí están las semillitas del tomate, que suele ser bueno dejarlas 3 días estas semillas con esa gelatina cerradas para que ese proceso de semifermentación activa la germinación de las semillitas. De aquí saldrán hojitas verdes, los dos primeros cotiledones, las hojas verdaderas. Y yo me quedé así prendado a este mundo de la jardinería, ¿eh? Haciendo esto con algodón y con una alubia. O sea que os quiero a todas y a todos vosotros prendados cuando acabe todo esto, con unas ganas de aprender más de jardinería, que para eso estoy yo, para enseñaros.